Hoy, en 678, las extorsiones opositoras de hoy. Nosotros hacemos esto de manera absolutamente pacífica. No vamos a molestar a la gente. Nosotros tenemos que garantizar que el paro sea un paro. Ingresaron 5 o 8 personas acá adentro amenazándome que si no cerraba iban a romper todo acá dentro del bar. ¿Se identificaron? ¿Tenés idea de quiénes? Aparentemente eran gastronómicos. Me amenazaron diciéndome que si no cerrábamos iban a volver y iban a romper todo. Chicos, ¿por qué están cerrando la persiana? Porque están rompiendo vidrieras de acá en la esquina, ya rompieron, amenazaron acá al lado y en el Starbucks de enfrente. Yo fui a Starbucks y vi que estaba rota toda la puerta. Nos dijeron que en la esquina habían roto mesas, los vidrios. Dijeron que gastronómicos estaba de paro y que si había gastronómico abierto que se atengan a las consecuencias, supuestamente. Yo creo que el martes va a ser un paro total. Entonces el martes se espera para ustedes un paro fuerte. Muy fuerte va a ser el paro, mucha adhesión. Tipo 10 de la mañana se bajaron de micros 3, 4 personas y nos obligaron a cerrar. ¿Qué, digamos, cuál fue el argumento? Que era un paro y que teníamos que acatarlo. ¿Y se identificaron? ¿Dijeron de dónde venían? Sí, las remeras decían sindicato gastronómico. Te asusta. Hacemos esto de manera absolutamente pacífica. Y mientras tanto en Europa... Uno observa lo que pasa en Europa, lo que es una huelga, y ahí vos ves en realidad lo que es una huelga. Cuando para los trabajadores se movilizan a partir de situaciones de desesperación. Casi toda Europa estaba convocada a una jornada de protesta contra la política de austeridad. Esto que ven ha ocurrido hoy en Italia. En Portugal, los antidisturbios han desalojado a los manifestantes que protestaban contra las medidas de austeridad. Esto en Argentina no ocurre. Cuando uno hablaba de lo que eran los paros que hacía ese sector en los años 90, nos acordábamos, ¿no? Era por cuestiones que teníamos el 20% de desocupación, cuando había grandes sectores de la población que se iban a la pobreza. Basta con este modelo económico de hambre y de miseria. El impuesto a la ganancia, que afecta ya a cada vez más gente. Pero 55 chicos que mueren por día. Pedir por la suba de los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias. Prácticamente es una novedad mundial. Otro papelón de Macri. Twitter de Mauricio Macri. Hugo, no te enojes. Acá estamos con Antonia, que aunque está de acuerdo con los reclamos, no adhirió al paro. Duro golpe para la Corpo. La Reserva Federal de Estados Unidos, que ellos aman, coincidió con la Argentina. Yo esperé hoy que, cuando me levanté por la mañana, escuchar por las radios que la Reserva Federal de Estados Unidos se había presentado en la causa del doctor Griesa. Yo quiero leer algunas de las cuestiones que planteó la Reserva Federal. Preocupación sobre la aplicación del fallo a los bancos que actúan como meros intermediarios en el proceso de transferir dinero desde Argentina a los tenedores de bonos emitidos en los canjes de 2005-2010. Esto no lo digo yo, lo dice la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por eso habrá habido tanto silencio de radio hoy por la mañana. Cuando lo dice un argentino, la presidenta de los argentinos o el ministro de Economía, bueno, ahí salen todos a criticar. Ahora, habló Bernanke, querido, y se callaron todos la boquita y nadie dijo nada. Es que me parece que de algunos economistas y de algunos comunicadores, los jefes no están en la Argentina, están en otra parte, lo cual es preocupante. Sí, te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de brillantes noticias. Uno, reconocimiento a nuestra ficción. Best performance by an actress. The winner is Cristina Venegas. I want to share it with the producers and all the people who work in the series Televisión por la Inclusión, in which every episode was about a topic related to discrimination. Best performance by an actor. And the winner is Dario Grandinetti.
Yo no hablo inglés y no esperaba ganarlo, así que no tengo nada preparado, la verdad. En la Argentina los derechos humanos son política de Estado. El programa que nosotros hacemos trata de reivindicar todas esas cosas que necesitamos que se reivindiquen para hacer un mundo cada vez mejor. Muchas gracias. 2-7D, las nuevas voces que se vienen. La tecnología logró que nos invadan desde cientos de kilómetros con información que no necesitamos ni es propia. Llega a Bariloche el primer canal originario de Argentina. Llega Walkintun, Buscar Alrededor, un servicio de comunicación audiovisual único, un canal local, mapuche e intercultural. Tres. Cada vez más voces contra la chantada. El diario vas al deporte primero. A ver, hay un diario que está ahora empuja con el gobierno, pero yo lo compro porque, Clarín tiene... miente, pero Clarín Grilla no miente. Muy bien, claro. Digo más, sí, lo vamos dejando. Empieza 678, un programa que sigue creciendo. Es como decís vos, los hombres somos más amorosos. Ahí que tenías, ¿qué edad? 6, 7, 8. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. ¿Qué tal? Bueno, queremos felicitar a Cristina Banegas, a The Real Grandinetti. La verdad, un orgullo, y felicitarnos a todos nosotros también, porque un poco de eso es nuestro. No mío Grandinetti, pero todo bien. Bien, vamos a los invitados del día de hoy. Por este lado tengo al señor Luis Brugstein, que es periodista, hola, columnista, hola, de Página 12, columnista también aquí en el canal de la televisión pública, en Visión 7. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos no tenés calor? No, no traje camiseta. Listo, está bien. Vos no tenés calor, yo sí. Yo sí tengo calor, barra te banco. Bien, perfecto. Bien. Ahora vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver que el otro invitado, Sebastián Echemendi, si tiene calor o no. No, no, está muy bien. Echemendi es politólogo, es profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Itela, se ha doctorado en Berkeley y es asesor del Ministerio de Trabajo, y lo tenemos hoy acá para charlar, por supuesto, sobre lo que ha pasado en esta jornada, que tiene que ver con el paro de la oposición. Lo vemos y lo conversamos, a ver qué pasa. La violencia de hoy. ¿La extorsión funcionó? Nosotros hacemos esto de manera absolutamente pacífica. No vamos a molestar a la gente. Nosotros tenemos que garantizar que el paro sea un paro. Ingresaron 5 o 8 personas acá adentro amenazándome que si no cerraba iban a romper todo acá dentro del bar. ¿Se identificaron? ¿Tenés idea de quiénes? Aparentemente eran gastronómicos. Gastronómicos. Me amenazaron diciéndome que si no cerrábamos iban a volver y iban a romper todo. Chicos, ¿por qué están cerrando la persiana? Porque están rompiendo vidrieras. De acá en la esquina ya rompieron, amenazaron acá al lado y en el Starbucks de enfrente. Yo fui a Starbucks y vi que estaba rota toda la puerta. Nos dijeron que en la esquina habían roto mesas, los vidrios. Dijeron que Gastronómicos estaba de paro y que si había gastronómico abierto que se atengan a las consecuencias, supuestamente. Yo creo que el martes va a ser un paro total. Entonces el martes espera para ustedes un paro fuerte. Muy fuerte va a ser el paro, mucha adhesión. Tipo 10 de la mañana se bajaron de micros 3-4 personas y nos obligaron a cerrar. ¿Qué, digamos, cuál fue el argumento? Que era un paro y que teníamos que acatarlo. ¿Y se identificaron? ¿Dijeron de dónde venían? Sí, las remeras decían Sindicato Gastronómico. Te asusta. Hoy encendí el televisor por la mañana y vi que el Tortoni, que no es un bar, el Tortoni es un museo de los argentinos
había sido atacado porque estaba abierto y sus trabajadores estaban prestando y haciendo lo que querían, trabajar. En el Café Tortoni, hoy a la mañana, la situación fue la siguiente. Algunos empleados del bar se presentaron a trabajar. Disconformes, los del gremio gastronómico, así identificados en su remera, con esta situación generaron un clima de profunda tensión que terminó, como ustedes pueden ver, con la persiana del bar Tortoni cerrada. No me extrañó, luego de unos instantes recordé que los que fueron hoy a atacar el Tortoni fueron los mismos que quemaron las urnas en la provincia de Catamarca. Yo era senador y lo recuerdo muy bien. ¿No va a dejar pasar a la gente? No, no va a dejar a pasar a nadie. Si Luis Barrón no es candidato, no pasa a nadie, no vota a nadie en Catamarca. Se suspenden las elecciones. Catamarca, suspenden las elecciones en varios municipios. Y fueron también los que en Catamarca me tiraron huevos y a esta presidenta. La senadora Cristina Fernández de Kirchner, ustedes recordarán, fue la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que impulsaba la expulsión de Luis Barrio Nuevo por no permitir el desarrollo de las elecciones en la provincia de Catamarca. Sectores aliados con el senador Barrio Nuevo intentaron agredirla. Me acuerdo que Néstor, desesperado, quería hablar conmigo porque le contaban por la televisión que me habían agredido con huevazos. ¿Y cómo estás? Me decía, no, estoy bien, quédate tranquila. Después, más tranquilo ya en Santa Cruz, me dijo, la verdad que si hubiera sido yo el que estaba ahí, ahí nomás se acababa mi carrera de presidente. ¿Por qué le digo yo? Porque yo me bajaba y los agarraba trompadas y se terminaba todo. Pero bueno, era una mujer, no me agarro a trompadas y me voy a bancar las que me tenga que bancar, sean huevos o lo que venga. Como siempre me he bancado, a mí no me corre nadie, y mucho menos con amenazas, patoteadas o matones. Sinceramente no nos parece que sea un paro, una huelga, como todos saben, es una actividad que hacen trabajadores de un área o de varias áreas que deciden no ir al trabajo. Esto por lo que estamos viendo tiene más que ver, pero es un gran chantaje, una especie de piquetazo. Uno observa lo que pasa en Europa, lo que es una huelga, y ahí vos ves en realidad lo que es una huelga. Cuando para los trabajadores se movilizan a partir de situaciones de desesperación, bueno, de pérdida de puesto de trabajo, de caída de salario, desalojos. Casi toda Europa estaba convocada a una jornada de protesta contra la política de austeridad. Esto que ven ha ocurrido hoy en Italia, donde se han celebrado más de un centenar de manifestaciones que mostraban su rechazo a los recortes del gobierno de Mario Monti. En Atenas han encabezado la manifestación de protesta contra los planes de austeridad del gobierno. En Portugal, los antidisturbios han desalojado a los manifestantes que protestaban contra las medidas de austeridad. Esto en Argentina no ocurre. En Argentina concretamente, los grupos de derechas cacerolean, golpean sus cacerolas porque no pueden comprar dólares o no pueden salir al exterior supuestamente, y sin embargo aquí en España o en Europa la gente está caceroleando porque no puede poner alimentos dentro de esas cacerolas para poder comer. Es paradójico, es algo difícil de entender, ¿no? Que se proteste porque no te dan ni visas, no sé, es un mal menor. Yo lo que entiendo es que las clases populares aquí lo que nos estamos manifestando es por una situación realmente que nos está condenando a extremos de pobreza y de precariedad. Yo supongo que la clase media de estos países, dirigida por los medios de comunicación y por grupos conservadores, estén protestando, pero por algo que a mí me resulta paradójico. La verdad, uno ve otro escenario donde no está ese riesgo y también se convoca a huelga, entonces ahí es donde por lo menos te tiene que llevar a reflexionar. Cuando uno hablaba de lo que eran los paros que hacía ese sector en los años 90, nos acordábamos, no era por cuestiones que teníamos entre los
el 20% de desocupación, cuando había grandes sectores de la población que se iban a la pobreza. Tengo 6 personas a cargo y no tengo para comer. Lo que estamos esperando es poder conseguir una bolsa de comida o algo como para poder sobrellevar esto. No hay trabajo, eso es lo que pasa. Toda una radiografía de un país diezmado por la pobreza. Esto es una demostración de que la sociedad argentina en su conjunto le ha dado un mensaje al gobierno, decirle, basta con este modelo económico de hambre y de miseria. El 20% de desocupación, cuando había grandes sectores de la población que se iban a la pobreza, pedir por la suba de los mínimos no imponibles impuestos a las ganancias, prácticamente es una novedad mundial. Está agobiada la gente de esta extorsión que es el impuesto a la ganancia. Basta con este modelo económico de hambre y de miseria. Ellos se tienen que hacer responsables de los permanentes despidos, de la baja de los salarios de los empleados estatales. Del impuesto a la ganancia, que afecta ya a cada vez más gente. De los 55 chicos que mueren por día. Está agobiada la gente de esta extorsión que es el impuesto a la ganancia. Ellos tienen que hacerse responsables de la hambre y la miseria en la que han subido a nuestro pueblo. Del impuesto a la ganancia, que afecta ya a cada vez más gente. De la hambre y la miseria en la que han subido a nuestro pueblo. Paro contra la privatización de aerolíneas. Los rostros de los empleados de Aerolíneas y Austral llegaron al octavo día de huelga cubiertos de lágrimas. Los técnicos que mantienen paralizadas las líneas conmemoraron el Día del Trabajo con la noticia de que hay 250 despidos más. Acá realmente no queda para nada claro el objetivo. ¿Cuál es la lectura que hace usted de lo que está aconteciendo hoy? Es un paro eminentemente político, porque hacer un paro por el impuesto a la ganancia junto al Momo Venegas, que tiene un gremio donde el 80% de los trabajadores están en ilegalidad, es una real caradurez. Nos hace acordar a esos paros que se hacían en la dictadura militar, que adherían hasta los comercios. Nos hace acordar a esos paros que se hacían en la dictadura militar, que adherían hasta los comercios. No queda para nada claro cuál es lo que se busca con esta medida, más que ganar la tapa de algún diario que se siente muy feliz, con alguna cadena de noticias que se siente muy contenta. Más que ganar la tapa de algún diario que se siente muy feliz, con alguna cadena de noticias que se siente muy contenta. Y por eso yo decía, ¿no?, que este 20N, más que 20N, parece el 20M de Mañeto, Moyano y Micheli. Y francamente, cuando uno escucha a Micheli hablar de hambre en la Argentina y pedir por la suba de los mínimos no imponibles en impuestos a las ganancias. No vamos a ponernos a discutir qué es más importante, si circular o comer. Para nosotros lo más importante es comer en nuestro país. Cuando uno escucha a Micheli hablar de hambre en la Argentina y pedir por la suba de los mínimos no imponibles en impuestos a las ganancias, prácticamente es una novedad mundial. A diferencia de Europa, donde hay represión policial, aquí no solo no la hay, sino que los que generan violencia son los que extorsionaron el día de hoy. Aquí, en el 900 de Avenida de Mayo, les comento que casi todos los locales están cerrados porque los comerciantes tienen temor, ¿no? Gloria, buen día. Sí, realmente, porque hoy a la mañana bajaron de un micro alrededor de 20 personas y fueron pasando de un bar al otro, rompiendo y destrozando como el bar de acá enfrente. ¿Es simplemente adhesión o hay gente atemorizada que ha cerrado también? ¿Ustedes evaluaron esto? No hay amedrentamiento, no hay nada. Entonces bajamos las persianas y realmente estamos atemorizados. No estamos trabajando tranquilos. No hay amedrentamiento, no hay nada. Yo tengo derecho a trabajar como ellos tienen derecho a parar. Secretario General de la CTA, Pablo Micheli. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Así como nos parece bien el derecho a huelga y todo, lo que no nos parece bien es el tema de los piquetes y de los cortes de ruta que se anuncian, porque son una forma, me parece, de no dejar que aquella gente que tenga ganas de ir a laburar, que lo permitan hacer, ¿no? De lo que se trata es que si tiene ganas de ir a trabajar, que no vaya mañana. Es hora de que nos pongamos las pilas un poquito. Si bueno, Pablo, que, Pablo. No dejen de meter la mano en el bolsillo. Pero Pablo, me extraña escuchar tu opinión esa porque... ¿Pero por qué, Gustavo? Porque es libre, cada uno hace lo que quiere. ¿Cómo cada uno hace lo que quiere? Porque es libre, cada uno hace lo que quiere. Pero y por supuesto, si hay gente que tiene ganas de no adherirse porque por X motivo, porque cree que no hay motivo y tiene ganas de ir a laburar, ustedes no le pueden impedir, Pablo. Quien quiere ir a trabajar a toda costa, más allá de los piquetes, todo siempre encuentra la manera de hacerlo y de poder resolverlo. Algunas líneas de colectivo quisieron trabajar, pero no pudieron. Bueno, por ejemplo, esto sucedió para la línea 126, donde denunciaron roturas de algunas unidades, se ataque a algunas unidades. Una clara demostración de los destrozos. Aquí está, se ve en este ómnibus de la línea 126,
Los choferes denunciaron que 5 unidades terminaron en las mismas condiciones. Se ven los parabrisas, se ven las butacas con los vidrios allí después de las agresiones. Quien quiere ir a trabajar a toda costa, más allá de los piquetes, todo siempre encuentra la manera de hacerlo y de poder resolverlo. Entraron directamente un grupo de personas y dijeron que cerremos, que nos vayamos, que no podemos trabajar, no nos dejaron hacer absolutamente nada. Ahora, también es cierto que si hay un paro, hay un paro. La idea es que la gente no llegue a su trabajo, entonces que el acatamiento, digamos, entre comillas, al paro sea más fuerte. Claro, pero no es fuerte porque la gente está de acuerdo, sino es fuerte porque no puede llegar a trabajar. Sí. Quiero ir a trabajar. Están jugando con nuestra libertad. El paro no es el tema, me parece, sino la forma de, porque parece un aprete más que un paro. Las bases de los gremios que están planteando que no van a adherir al paro, mañana van a parar. Las bases van a adherir. Ahora, entonces, prácticamente, según está diciendo usted, paro en Sarmiento, cortes en la línea Mitre y en la línea Roca, y el tema de los señaleros en todas las líneas, eso genera dificultades para correr los servicios. ¿Sí? Es decir, demoras en todas las líneas. Sí. Va a ser un caos. Sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, básicamente, del paro. Esta convocatoria es de la CGT Moyano, para resumirla, y la CTA de Micheli. Fui y busqué un trabajo muy interesante de Sebastián Echemendi, politólogo de la Universidad de Itela, para ver cómo ha quedado la representación sindical a partir de las divisiones. En ese estudio, ¿qué es lo que surge? Que los trabajadores de la CGT Caló más la CGT Yasky representan el 73% de todos los trabajadores. Y la CGT Moyano y la CGT Micheli representa el resto, o sea, el 27% de todos los trabajadores. ¿Cómo logran el éxito de que paren todos? Y todo el 73% restante no convocó. ¿Cómo logran que en realidad parezca que la huelga ha sido un éxito? Cortando los accesos. Claro, haciendo piquetes. Perdón, y sembrando miedo también. El aliado de los que promovieron la extorsión, Clarín, felicitó a sus socios por la mecánica utilizada y reconoció que la mayoría de los gremios no se adhirió. Diario Clarín. Un paro que sorprendió y se sostuvo en los piquetes. Bloquear los accesos a la capital terminó siendo más efectivo que apelar a la adhesión orgánica de los gremios. Bloquear los accesos a la capital terminó siendo más efectivo que apelar a la adhesión orgánica de los gremios. Muy bien, a ver, Echemendi, ¿qué pensás? Bueno, la verdad que me pareció muy elocuente el informe. Me gustaría destacar algunas cosas que se mencionaron. Digo, el primer punto es a señalar, me parece que es la absoluta libertad de protesta, expresión, manifestación que se vivió hoy en la Argentina, digo, de todos los sectores que quisieron protestar. Y eso me parece que ya es un punto central a señalar, ¿no? Frente a la esquizofrenia, digamos, o la mala fe de los medios dominantes y todos los sectores que dicen que, o el reclamo incluso de sectores de las cacerolas, que acá no hay libertad. Digo, las idioteces esas, digamos, ya quedaron, me parece, suficientemente demostrado, donde hay un país donde se puede manifestar libremente y no pasa mayor cosa que esto, que debates, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, miremos lo que pasa cuando hay protestas en Europa, por ejemplo, hoy, que se señaló en el informe, ¿no? Hay palo puro, paro, gases lacrimógenos, la policía persiguiendo a la gente y deteniéndola. Nada de esto se vio hoy, nada de esa represión fuerte y casi salvaje que se ve hoy en muchos lugares de Europa. Eso también me parece que es un punto a señalar, que es muy importante y que creo que es el primer detalle que todos tenemos que compartir de todos lados, digamos, del gobierno y de afuera, digamos, que es tan evidente que tenemos que coincidir todos, digamos. Uh-huh. El otro punto es, bueno, ¿cuáles son las demandas, digo, ya que comparamos con Europa? Bueno, cuando uno veía los motivos de un paro, yo que estudio estas cosas, cuando, digo, en las clases, bueno, los motivos de los paros son, cuando uno ve la historia laboral argentina, son despidos, ajuste de política económica, rebaja de salario, baja del nivel de actividad y desempleo,
Bueno, nada de eso estuvo en la lista hoy, ni siquiera de los que dicen cualquier cosa para reclamar el paro, ¿no? Tirando cifras a cualquiera, pero ni siquiera pueden decir eso, porque es tan evidente que no hay nada de eso, digamos, que imagínense cómo le gustaría inventar con el más mínimo detalle, ¿no? Entonces, está claro que, el repertorio tradicional de lo que son las huelgas, bueno, de acá de eso no hay nada. Hay reclamos puntuales que son, digamos, reclamos que incluso se están estudiando. Se están estudiando a nivel del gobierno. Digo, la presidenta ha abierto una mesa de diálogos y específicamente sobre el tema ganancias, que para empezar, el tema de ganancias ya fue tratado, digamos, de algún modo con quitarle el impuesto para el aguinaldo. La presidenta ha abierto una mesa con la CTA, con la CGT para tratar el tema. Lo que pasa es que hay un sector del sindicalismo y un sector patronal, no nos olvidemos que esto es una protesta sindical patronal, que han decidido otra vía. Han decidido otra vía, el no diálogo, el pasarse... ¿Por qué es patronal también? Y porque la Federación Agraria ha convocado a la huelga, es un sector patronal. La sociedad rural también la adhirió. Digo, lo digo como lo señalo como un dato de la realidad, ¿no? Entonces, de nuevo, es esto, y por eso me parece que tenemos que tener cuidado a llamarlo, como se estaba claro en los informes, no llamarlo huelga. Esto no fue una huelga, esto fue una protesta, digamos, sectorial, sindical, patronal, que se ha basado sobre todo en el instrumento del piquete y el corte, ¿no? Uh-huh. El corte de los puentes de acceso a la capital, digamos. Eso es un instrumento que, como sabemos, nos remite a otra época de la Argentina, ¿no? Como lo decía la presidenta hoy, nos remite a la época de la Argentina del hambre, a la Argentina del 22% de desempleo. Ahí fue el auge de los piquetes, ¿no? Y la prueba es que muchos de los actores que fueron protagonistas hoy están de la mano del gobierno, en las instituciones estatales, tratando de hacer política de vivienda. Digo, muchos de esos, digamos, movimientos sociales originales están hoy con el gobierno, ¿no? Lo que prueba, digamos, que es una metodología que pertenece, que el gobierno ha respetado, por supuesto, pero que es una metodología que pertenece a otra Argentina. ¿Brustein? Sí, también son varias cosas. Una, yo creo que es importante, por lo menos a mí me llama la atención. Es decir, el Momo Venegas, que es dirigente del UATRE, no puede participar en una huelga por el mínimo no imponible cuando el 90% de los afiliados, de sus afiliados, están trabajando en negro y en condiciones de trabajo totalmente infrahumanas. O sea, por lo menos tendría que haberle agregado a la convocatoria al paro algo sobre ese sector de trabajadores. O sea, realmente me parece poco elegante el lugar de Venegas en ese paro exigiendo la elevación del mínimo no imponible, que es un tema para discutir, porque realmente creo que es un tema que hay que discutir. Y el otro tema es el tema de la violencia. Yo, la verdad, yo me imagino que la gente de la CGT de Moyano debe estar enojadísima porque se muestren estas imágenes de violencia durante el paro, pero la verdad es que yo le diría, o sea, si no quieren que se hable del paro, por favor, no vayan a romper las vidrieras del Tortoni, porque las vidrieras del Tortoni es la forma, realmente el que lo hizo era un tipo que estaba buscando que se hable de eso. Pero no te juntes con Barrio Nuevo, le diría. Exactamente, vos. O sea, nunca sabes para dónde sale disparado ese tiro. Es decir, es obvio que cualquier periodista cuando rompen la vidriera del Tortoni va a hablar de eso. Yo supongo que gran parte del enojo de Moyano en la conferencia de prensa era porque los periodistas le preguntaban todo el tiempo de eso. Y él estuvo muy agresivo con los periodistas que le hacían ese tipo de preguntas. Pero aparte de eso, yo creo que está el tema de la violencia. Es el tema de cómo fue difundido el tema del paro en los grandes medios el día anterior, ¿no? Hablando de que podía haber problemas, que iba a haber disturbios, que iba a haber una situación que era peligroso por ahí venir a la capital, que mejor mantuvieran los negocios cerrados. Si uno lee los diarios, los grandes medios, o no solamente los diarios, ¿no? Hay un tono de advertencia que yo creo que es el gran factor de convocatoria. Estuvo ahí, no estuvo en el amedrentamiento, en los hechos de amedrentamiento de este tipo que se vieron, ¿no? Yo creo que el día anterior se creó un clima a través de los medios en ese sentido, porque, por ejemplo, en la capital, en las escuelas, asistieron casi todos los maestros, ¿no? Pero no hubo tantos alumnos, porque los padres de los chicos habían leído los diarios, pensaron que podía haber problemas y prefirieron no llevar a los chicos a las escuelas.
Yo creo que eso es un antecedente importante, porque no había ocurrido otras veces, ¿no? Está eso y está esa defensa cerrada que hizo Moyano, que a mí me sorprendió de ver un Moyano agresivo cuando los periodistas le preguntaban cosas que yo creo que son normales, ¿no? No había una agresión en el tono de los periodistas, porque le preguntaban estas cosas, bueno, ¿qué pasó con estas situaciones de amedrentamiento, con los cortes de ruta, con los cortes de los accesos a la ciudad? Y la reacción de Moyano fue muy agresiva y muy a la defensa del Grupo Clarín. Como si él estuviera ahí también estudiando sus alianzas en el plano mediático, que finalmente todo el mundo las toma en cuenta a esta altura, cuando claro, interviene en el espacio público, ¿no? Ahora, Echemendi, el informe que citaba Zayat, por el cual vos decís que encontraste que... Sí, pensemos, digo, supongamos que el 25, digo, todos los sectores sindicales que convocaron a la huelga hubieran logrado hacerlo, ¿no? Hubieran logrado que hubiera lo que efectivamente no hubo, es decir, un paro con, digamos, ausencia de trabajo por parte de los empleados, digamos, supongamos que lo hubieran logrado. Bueno, esos sectores que revisten, y siendo generoso, por ejemplo, con ATE de Micheli, porque ATE, digo, Micheli no controla todo ATE. ATE Capital, por ejemplo, está más cerca del kirchnerismo, digo, ATE, digo, si, supongamos, concedamos eso, digamos. Si contamos todas esas fuerzas que convocaban, son el 25%, de 24% del sector del trabajo en la Argentina, y eso está probado estadísticamente, se puede probar por métodos estadísticos cuál es la representación de cada uno. Uh-huh. Entonces, eso me parece que es, digo, eso nos remite a la cuestión, bueno, ¿dónde estuvo, como se decía en el informe, dónde está la lógica de la protesta? Bueno, la lógica de la protesta no es esa, porque si se hubiera hecho, hubiera sido un paro de 25% de la claro, fuerza de trabajo, que claro, ni siquiera fue así, digamos. Pero bueno, hubiera sido un paro de 25%, pero no fue eso. Fue una protesta de cortes y de bloqueos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires y en algunos lugares del interior. ¿Nora, adheriste? No adherí. No adherí. Qué sé yo, son varias cosas. Creo que queda demostrado una capacidad de daño que tiene un sector de sindicalismo hoy en la Argentina. Creo que el tema de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, el tema del no abastecimiento de los cajeros automáticos, el tema del cierre, del no funcionamiento del sector bancario, incidió en la actividad objetivamente. Me parece absolutamente desmesurado la medida en función del reclamo. Esto es lo que no tiene lógica si no hay detrás una ruptura política, digamos. Estas reivindicaciones, sin la ruptura política entre Moyano y el kirchnerismo, carecen de lógica. Claro. Porque en otros momentos, si bien la Argentina estaba en una situación de crecimiento, y con lo cual había más recursos para repartir, hay reivindicaciones que... hubo años en las que no se levantó, digamos, el mínimo no imponible, y no hubo un paro general convocado por la CGT liderada por Moyano. Me parece que el tema de la violencia no es un dato menor, y el tema de la ausencia de Luis Barrio Nuevo en esa conferencia de prensa, en un punto es una confesión de parte, porque Barrio Nuevo convocó a ese paro desde su CGT azul y blanca, que no sé a cuántos representa, pero convocó, estaba el adjunto, pero no estaba... Bueno, pero no estaba en esa conferencia de prensa. Entonces, hubo 28 detenidos en Pilar, en el Gran Buenos Aires. La absoluta mayoría son miembros del sindicato gastronómico y del municipio de Malvinas Argentinas. Digamos, estos son datos objetivos. Después me pueden decir... ¿quién los mandó? No sé, es sí, mucha coincidencia. Entonces me parece que hay que separar mucho la paja del trigo, que es una pulseada política, y me parece que sin los piquetes, la verdad, hubiese tenido otra repercusión esta medida de fuerza. ¿Sabés qué pienso? Perdón, que ellos, en la mesa, sobre todo Micheli, dijo que había sido un éxito el paro. Y yo pensé, no sé, lo tiro acá en la mesa, que en realidad sí que fue un éxito el paro para el futuro inmediato del kirchnerismo. Si ustedes lo miran por la crítica que ustedes, la observación de la marcha que han hecho Nora, vos y él, en realidad, tomémoslo como un éxito, y del discurso de Cristina, piensen en esto. Cristina ya le respondió al paro. Cuando vimos ese pequeño párrafo en que Cristina dice a mí no me van a mover de este lugar, está diciendo... ¿Qué es la respuesta al paro?
Sí, pero ¿puedo continuar? Sí. Pero a mí también me parece importante señalar, por un lado, lo que decía Nora, no hay que dejar pasar esto de la violencia. Ya tuvimos violencia el 8 de noviembre con la agresión serial a periodistas y me parece que esto no hay que dejarlo pasar y tampoco hay que dejar pasar lo que dijo Michele, porque a mí me parece una aberración realmente que el que esté pensando en ir a trabajar mejor que deje de pensarlo, porque eso es arrogarse una representatividad que no tiene Michele. Porque no puede hablar ni Moyano, ni Michele, ni ningún dirigente sindical en nombre de la clase trabajadora, porque hay otros trabajadores que tienen una perspectiva política y gremial completamente distinta, tanto a Michele como a Moyano, como a todos los que estaban sentados ahí. Y porque además, a cada rato escuchamos hablar de soberbia de la presidenta y de la necesidad de diálogo, que son todos clichés discursivos, porque si uno perfora cada una de esas palabras no quieren decir absolutamente nada. ¿Por qué digo que no quieren decir absolutamente nada? Porque vos diálogo podés tener con alguien a quien le reconoces una entidad. Ahora, cuando ellos mismos, que son dirigentes gremiales, están desconociendo la entidad como trabajadores, que tienen millones de trabajadores que no piensan como ellos, me parece que están partiendo desde un lugar absolutamente equivocado. Para empezar, por el lugar de creer o presentar discursivamente que la presidenta se está representando a sí misma y que lo que ellos llaman soberbia es la persistencia en una idea como si fuera personalísima de la presidenta, y en realidad es representación popular. Ella está ahí porque la votamos, para los que la votamos, para que lleve adelante este proyecto. Entonces, desde ese lugar sería absurdo que se moviera de este proyecto. Sí, digo, además Sandra citaba el tema del diálogo, digo, para lo mejor, sí. Sobre todo en materia laboral y de trabajo, que es lo que estaba en juego hoy, digo, este gobierno dialoga todo el tiempo con todo el mundo, digo, hubo consejo de salario hace 4 meses con representaciones patronales y gremiales, hubo más de 1.700 paritarias, negociación colectiva de este año, está el Consejo Nacional de Trabajo, y hay un montón de instancias donde se dialoga todo el tiempo entre las representaciones patronales y las representaciones, digamos, de los trabajadores. Lo que no está pasando hoy en Europa, justamente, esas las huelgas y las protestas que vemos en Europa se hacen en marcos donde no hay Consejo de Salario funcionando, donde están suspendidas las paritarias y donde está suspendido el diálogo en serio, digamos, ¿no? Claro. Luis, no, lo que estaba diciendo Sebastián, es que todo eso que nosotros vemos que está pasando en España y que está pasando en otros países de Europa está haciendo fuerza para entrar a la Argentina. O sea, claro, todo eso tiene una repercusión permanente sobre la economía del país. O sea, hay una presión de esa crisis por entrar a la Argentina y de alguna manera hay efectos, consecuencias que tienen que ver con esa crisis. El primer efecto, el primer el sentido a donde apunta la consecuencia, digamos, de estas crisis es el desempleo. O sea, porque al haber crisis, las economías centrales compran menos. Y si compran menos lo que produce la Argentina pierde puestos de trabajo. Y lo mismo presionan para que Argentina compre lo que ellos producen. Eso también, si Argentina hace eso, pierde puestos de trabajo. Hay una cantidad de medidas que toma el gobierno que tienen que ver con la defensa del trabajo. Y, digamos, por reemplazar con alguna parte del mercado interno con lo que se ha perdido por la crisis externa, ¿no? Y eso quiere decir inversión pública, quiere decir una cantidad de cuestiones que realmente es una especie de milagro económico que desde por lo menos fines del año pasado hasta ahora no haya aumentado mucho el desempleo, porque lo normal tendría que haber sido que haya aumentado el desempleo. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos a Víctor Hugo Morales y unos hallazgos que ha realizado su programa. Ahí lo vemos. Aquí, allá y en todas partes. Lula, que pudo haber ganado como el presidente actual de Perú las elecciones un poco antes, pero los medios de comunicación determinaron que esto no debía suceder. Color de Melo, tristemente célebre expresidente de Brasil, vence en las elecciones a Lula. Toda una manipulación. El hombre más fuerte, familiar de Mariño, el magneto brasileño. Explicando cómo fue que modificaron los debates, sus contenidos, etcétera, para que Collor pudiese imponerse a Lula y se retrasase el proceso tan importante que ha hecho Lula en Brasil unos cuantos años. Esto es lo que cuenta el hombre fuerte de Globo, mano derecha, familiar de Mariño.
de Oliveira Sobrinho, o Boni. Ele já foi o homem mais poderoso da Rede Globo. Abaixo apenas do dono, Roberto Marinho. Agora, aos 76 anos, Boni lançou um livro de memórias. Olha, eu acho que foi injusto com todos. E durante uma entrevista ao canal Globo News, da própria Globo, ele fez uma revelação surpreendente sobre a história recente do Brasil. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que pediu que eu desse alguns palpites. E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo. Mas nós entendemos que o trabalhador era sem respeito. E o Collor era a autoridade. Nós temos que respeitar a decisão que vier a sair do Congresso Nacional democraticamente. O ano era 1989. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva disputavam o segundo turno da eleição para presidente. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Así es la historia, que uno a veces conoce demasiado tarde, se da cuenta de lo que hacen, y algún día, ya en el final de sus vidas, empiezan a entregar este tipo de confesiones. El señor Mitre estuvo haciendo algunas declaraciones en Brasil, que no por conocidas deja de tener algún sentido compartirlas con ustedes por lo que viene después. Declaraciones del director de la Nación, Bartolomé Mitre, a la revista brasilera Veja. Las múltiples tácticas para silenciar a los opositores casi terminó con la disidencia política. Esencialmente, vivimos en una dictadura de los votos. Es la peor de todas. Argentina está imitando a Venezuela. Argentina no es más un país culto. Nada se ha hecho por la educación últimamente. Siempre fue del gusto de los dictadores retirarle a las personas el acceso a la información y el pensamiento crítico. Con eso, ellos ganan más votos y se perpetúan en el poder. Hay en el país una élite que piensa de una manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la presidente. Cuanto menos cultura, Cristina obtiene más votos. Es muy dura la pelea. Por eso el voto es cada vez más importante. Hay que correr la voz. ¿Sabes cuál es tu arma importante, decisiva? Es tu participación. Si es posible, también de la manera más lúcida, de la manera más informada que puedas vivir para confrontar con ese poder. Y lo que verán ahora es una definición de la revista Bella, la que entrevistó al señor Bartolomé Mitre, donde dijo que hay una dictadura de los votos en la Argentina en estos momentos. Entonces Lula, lo que van a escuchar, habla de la revista Bella, justamente. Y le habla a la actual presidenta, a Dilma Rousseff. Y más o menos le dice, vas a tener medios como este en contra, vas a tener el voto para defenderte. Es crucial lo que dice Lula aquí. Yo estuve viendo algunas revistas que van a salir esta semana. Sobre todo una, que yo no sé el nombre de ella. Parece Olla. Parece Olla. Nordestino falaria, olha, ela destila ódio e mentira. Ódio. E eu queria pedir para você, Dilma, e para você, Aloysio, não percam o bom humor. Deixa eu perder. Eu já ganhei. Eu não disputo voto. Se mantenham tranquilo, rindo, olhando assim tranquilamente para o povo. Porque outra vez, Dilma, nós não vamos derrotar apenas os nossos adversários tucano. Nós vamos derrotar alguns jornais e revistas que se comportam como se fosse um partido político e não tem coragem de dizer que são um partido político, que tem candidato e não tem coragem de dizer que tem candidato. Que não são democratas e pensam que são democratas. Democrata é este governo.
Bien, bueno, impresionante lo de este hombre, ¿no? Contando que... lo de las carpetas de Colo, las carpetas vacías. Sí, eso es lo de menos, ¿no? Hay toda una mitología alrededor de los consejeros, los asesores de imagen y eso, que es lo que reconoce este hombre. Ahora, este debe reconocer el pecado más chico. O sea, imagínense las cosas que habrá publicado la Red Lo Globo sobre Lula, ¿no? Yo me acuerdo que decían que había preocupación en el gabinete porque Lula estaba borracho todo el tiempo, sí, me acuerdo, y no podía de tomar decisiones políticas de gobierno, ¿no? Había otro decía que el dedo que le falta a Lula no era cierto que lo había perdido en el torno de obreros, sino que era como la yakuza japonesa. Tenía una deuda con la mafia y le habían cortado el dedo con eso, pero lo decía en serio. Hicieron muchas campañas sobre el tema de la corrupción. Pobre Lula, sería ahora un millonario, pero de páginas y páginas sobre la corrupción de Lula, que se cortó cuando Lula planteó que no iba a ir a la reelección. Ahí se pasó a ser un gran estadista, porque pensaban que la sucesora, que era Dilma, no le daba las encuestas para ganar. Entonces ahí, a partir de ese momento, Lula pasó a ser un estadista, un hombre con una visión estratégica. De todas maneras, esa gran discusión que es el tema del rol de los grandes medios y el peligro de la concentración de la información en nuestras sociedades y en general, por el nuevo rol que empiezan a tener los medios de comunicación, se ve que es un debate que se está dando en todos lados. O sea, este debate que se está dando aquí en la Argentina y que tiene una encrucijada tan importante el 7 de diciembre, es como una especie de previa de lo que se va a dar en el resto del mundo, porque es un lugar nuevo que han ocupado los grandes medios desde el punto de vista de las economías y de las políticas, ¿no? Entonces, esto que está planteando la Red Lo Globo, que es una empresa muy concentrada de medios en Brasil, es lo mismo que se está planteando en Venezuela, que se está planteando en Ecuador, en fin, en muchos países, incluso en Europa, ¿no? En Inglaterra, con el escándalo que hubo con el espionaje telefónico para revistas de Chimento, ¿no? Ahora, ¿estos medios son parte de la democracia? ¿Es algo que la democracia debe tomar como parte constitutiva de sí misma o es algo que realmente permanentemente conspira contra la democracia? En septiembre de este año, todos lo recordaremos, hubo como un capítulo 2 del mega escándalo de los supuestos corruptísimos ministros de Dilma, que se celebraba en la Argentina, que Dilma lo que hacía era sacárselos de encima, esta era la frase que utilizaban los medios de acá. Esta campaña de los mega hipercorruptos ministros de Dilma la inicia la revista Bella, en el mismo momento en el que su editor estaba siendo procesado en Brasil por supuestos vínculos con la mafia brasilera. Entonces, ¿cómo fue la operación? Que siempre Bella inicia esto en el momento en el que estaba siendo procesado su editor, propala y todos los medios conservadores de América Latina tomaron esta cuestión de Lula. Entonces ponen contra las cuerdas a un gobierno, de Dilma, perdón, ponen contra las cuerdas a un gobierno, entonces después toma la decisión que toma y luego esos mismos medios dicen, ven, en Brasil, Dilma, pero la operación empezó ahí, en el mismo momento que estaban procesando a un editor de esta revista, arman este escándalo, un nuevo capítulo, digamos, de este escándalo, con otras acusaciones contra el funcionariado Dilma Rousseff, en el mismo momento. Vamos a cambiar de tema. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha coincidido con la Argentina, ¿eh? Un golpe para algunos que no les gusta. ¿Lo vemos? Duro golpe para la Corpo. La Reserva Federal de Estados Unidos, que ellos aman, coincidió con la Argentina. Yo esperé hoy que, cuando me levanté por la mañana, escuchar por las radios que la Reserva Federal de Estados Unidos se había presentado en la causa del doctor Griesa. Yo quiero leer algunas de las cuestiones que planteó la Reserva Federal. Preocupación sobre la aplicación del fallo a los bancos que actúan como meros intermediarios en el proceso de transferir dinero desde Argentina a los tenedores de bonos emitidos en los canjes de 2005-2010. Esto no lo digo yo,
lo dice la Reserva Federal de los Estados Unidos, por eso habrá habido tanto silencio de radio por la mañana. Cuando lo dice un argentino, la presidenta de los argentinos o el ministro de Economía, bueno, ahí salen todos a criticar. Diario Clarín. Por la demanda de los fondos buitre, Argentina iría a la Corte de Estados Unidos. Ha decidido no pagarles. La Nación. La Argentina a todo o nada ante Griesa. El gobierno no quiere cumplir con la sentencia para pagarles a los holdouts. Clarín. Argentina insiste ante Griesa que los fondos buitre no deben cobrar. Diario Clarín. Fondos buitre insisten en cobrar lo que les deben. Cuando lo dice un argentino, la presidenta de los argentinos o el ministro de Economía, bueno, ahí salen todos a criticar. Ahora, habló Bernanke, querido, y se callaron todos la boquita y nadie dijo nada. Es que me parece que de algunos economistas y de algunos comunicadores, los jefes no están en la Argentina, están en otra parte, lo cual es preocupante. Algunos economistas que están sosteniendo que, ¿por qué Argentina ahora no busca un acuerdo con los fondos buitres si lo que están pidiendo los fondos buitres es lo mismo que aquellos que adhirieron al canje? No es eso lo que piden los fondos buitres. Quieren cobrar el total de los 1.300 millones de dólares que tienen en títulos defolteados y quieren que esta plata se les quite a aquellos bonistas que entraron en el canje. Tampoco aceptan los plazos, quieren cobrar ya, por eso no son las mismas condiciones. Se hizo esta presentación de los fondos buitres apurando al juez Tomás Griesa para que tome una resolución. Lo que pretenden los fondos buitres es que la resolución salga antes del 1 de diciembre para poder entrar en este reparto de lo que Argentina va a pagar el 2 de diciembre. Dice, además, la Reserva Federal, puede tener ramificaciones operacionales que impidan la normal y eficiente operación de los sistemas de pagos. Y escuchen esta frase. La Reserva Federal urge a la Corte. ¿Vos te imaginás, Mercedes, si dijeras un comunicado que vos urgís a la Corte Suprema de Justicia, tal cosa? Yo creo que te hacen juicio político y te tenés que ir del banco, y a mí también por haberte nombrado. La Reserva Federal urge a la Corte a limitar el alcance de la misma, de acuerdo con las normas del derecho federal que rigen la materia. La medida solicitada por los buitres es muy amplia, dice la Reserva Federal, y debe ser rechazada, ya que sujeta a los bancos intermediarios a requerimientos y responsabilidades potenciales que no están permitidas por la ley aplicable. A ver, Echemendi, ¿por qué la Reserva Federal también está en contra de que los fondos buitres cobren todo lo que quieren? Porque los fondos buitres no tienen muchos amigos. Digo, no son gente que tenga amigos en ningún lugar. Ah. Incluso, no, son gente, ni digamos... Ni siquiera ellos. No. Ni siquiera ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la Reserva Federal también le... Digo, o incluso sectores del gobierno de los Estados Unidos, lo que miran es, bueno, la economía en forma sistémica, ¿no? Y mucho de la desregulación que tuvieron, que permitió el auge de estos fondos buitre, fue la que causó el desastre con las hipotecas y toda la crisis que terminó en la caída de Lehman en el 2008, ¿no? Entonces, por supuesto, después en el sistema de ellos finalmente les terminan abriendo la puerta. Sería otra cuestión a discutir lo que es el sistema financiero y de poder en Estados Unidos, pero también hay sectores en esos lugares, digamos en Wall Street incluso, o en Estados Unidos, que no son nacional, popular y democrático como nosotros, pero también dicen estos muchachos, termina siendo un destrozo en todos lados, ¿no? Y déjame hacer un punto que quiero hacer con el tema de la reapertura del canje y los que se llamaban ahí, digamos, edulcoradamente holdouts, ¿no? Que son, digamos, de los piratas esto, digamos. El punto es, no es solo que quieren reabrir el canje, es decir, Argentina no quiere reabrir el canje porque lo que se prometió ahí es, nosotros pagamos acá o no pagamos más. Entonces, en circunstancias absolutamente normales, no se va a abrir ese, digamos, reabrir ese canje. ¿Reabrir el canje sería volver a negociar? Sí, exactamente. Y además nosotros dijimos, bueno, el que no entró acá no cobra. Al menos en circunstancias normales. Digo, después hay que ver si venís, digamos, si... digamos, hay que ver cómo es la cuestión, pero digo, es mucho más eso. Digo, es un gobierno que ha tenido la palabra y que ha protagonizado la principal reestructuración, digamos, del deuda en la historia, impuesta desde un gobierno autónomo, ¿no? Ni siquiera fue como Grecia, que fue medio acordada con Europa, digamos, ¿no? Ajá. ¿Cintia?
Voy a disentir un poquito con Sebastián. Parece que en la Argentina parece que hay muchos amigos de los fondos buitres. Hago mías las palabras de Ricardo Aronsky, del Economista, diciendo que es increíble la cantidad de operadores de los fondos buitres que hay aquí en la Argentina. Cada vez que están pidiendo que se les pague a los fondos buitres o repensar cuánto deberían cobrar o cómo cobrar los fondos buitres, lo que se está haciendo es operar a favor de los fondos buitres. Así que me parece que acá tenemos unos cuantos amigos de los fondos buitres. Y la cuestión me parece que de fondo es el tema de la igualdad o la desigualdad. Porque ¿de dónde creemos que en la Argentina se generó el grado de desigualdad, de merma de la desigualdad récord que hay? Justamente de toda esta reestructuración de la deuda que permitió que el Estado argentino eligiera el desendeudamiento y acomodara y distribuyera, ¿no? Y me parece que es interesante, también en todos los bloques se ha planteado el tema de lo que traducen o explican o no los medios, y uno de ellos es que no lo he visto, tal vez me equivoco, corríjanme ustedes, por ahí lo vieron, que hay un segundo informe del Banco Mundial, se hacía una mención hace un par de días, que se llama La declinación de la desigualdad en América Latina. Habla de 17 países, entre ellos países centrales, y lo que explica este informe es que la Argentina es el país menos desigual de la región. Para lograr ese grado de nivelación de la igualdad y que la merma en la Argentina estamos en los niveles de igualdad récord en toda nuestra historia. Me parece que esa decisión para que seamos más inclusivos, menos desiguales, para que las centrales sindicales se replanteen si se justifica o no un paro nacional como el que pretendieron, también se tienen que preguntar cuán equitativo y cuán igualitario es nuestro país. Así que, a ver, un llamado a los amigos de los medios para que publiquen el informe del Banco Mundial que data de que Argentina es el país menos desigual de la región. Bien, vamos a hacer un corte y les prometo que en el próximo bloque habla el señor Dante Palma. ¡Esa! Vamos, Dante. Perdón. Dale, Julito. Si sos uno de los chicos que ya tiene su netbook de Conectar Igualdad, queremos decirte algo. Como vos, ya hay más de 2 millones de chicos que tienen su compu. Y muy pronto serán 3 millones y medio de netbooks para alumnos de escuelas secundarias públicas de todo el país. Y aunque parecen todas iguales, no son todas iguales. Cada chico hace que su compu sea única. Y queremos que vos hagas lo mismo. La netbook está buenísima, pero sin vos no es nada. Como vos sos único, tu netbook va a ser única. Compartila, disfrutala, cuídala mucho también. Ah, y si sos buen alumno, tenés recompensa. Si aprobás todas las materias en quinto año, la compu es tuya. Te la llevas para seguir usándola aunque te hayas recibido. Entérate de más entrando en www.conectarigualdad.gov.ar. ANSES, con nuestros chicos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió los gringos una gran siete, navegar tanto mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. 20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas.